pensàvem que, que no hi havia necessitat d'aquesta llei, que amb les normatives autonòmiques desenvolupades podria cobrir pràcticament tot el que aquesta llei vol fer i el que, lo que és un tema de hiperregulitzar coses de la vida personal, inclús de les persones, de la relació que han de tenir amb els seus animals de, de, de companyia. El objecte d'aquesta llei, que repeteix, és que s'apliqui eh, de la manera més raonable, de la manera que generi la menor problemàtica eh, a la gent. Que en ningú cas... Eh... Es una ley para que ahora la Consellería empiece a revisar y vigilar la vida privada de cada una de las personas que tiene un animal. La Administración solamente actuará cuando haya algún caso pues, donde haya una denuncia por maltrato o por abandono o haya algo que haya generado alerta porque algún ciudadano tenga un animal que no puede tenerlo en casa. Es decir,. No es voluntad en ningún caso de la consellería entrar a hacer un control, por supuesto, de los animales que tiene cada uno en su casa, y solamente se actuará, pues, cuando haya alguna razón concreta que nos obligue a ello. Lo que de ninguna manera podemos ni creo que debamos hacer ¿eh? es patrullar las calles buscando situaciones de este tipo. La sensibilidad social de la ciudadanía con respecto a los animales. Está en un punto en el que cuando la gente ve algo raro, nos avisa.